Por no tener licencia de funcionamiento, clausuraron una cantina y se decomisó 10 cajas de cerveza, aguardiente y otras bebidas de dudosa elaboración, así como sillas, mesas, entre otros. Operativo se realizó por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Chilca. Tranquilo, aquí hace varios somos vecinos antiguos, que tranquilo, son personas que han venido aquí a vivir, nuevas personas extrañas que traen. Tranquilo, hemos estado. Es así. El establecimiento clandestino ubicado en el pasaje Llanera número 155 en el Parque Peñalosa fue intervenido por los policías municipales, agentes de Serenazgo y la subprefectura, donde hallaron a 10 personas en presunto estado de ebriedad, así como 3 habitaciones que habían sido acondicionadas como cantinas y usadas para descansar, e incautando colchones sucios y malolientes que serían para hospedar a sus clientes. 5 habitaciones en las cuales cada una de ellas correspondía a un establecimiento de licor y expendio del mismo, con lo cual hemos procedido a la clausura y de forma definitiva y la incautación de los bienes que hemos tenido. La vivienda funcionaba, como bien hemos visto, como un lugar donde las personas consumían un licor de tipo adulterado, especialmente con base de caña, y luego pasaba a otro ambiente en el cual pernoctaban y volvían otra vez al uso. ¿Cuál va a ser la sanción para esta vivienda y el propietario? La sanción es la clausura inmediata con la reparación de una multa equivalente a 15.000 soles, de acuerdo a la modificación de la ley. Luego vamos a proceder a lo que es el tema de la clausura definitiva y además la incautación. Todo eso tiene que hacerse en marco normativo, ya que el señor es reincidente, lo cual simplificaría una ampliación de su pena con denuncia penal. Este local fue clausurado y se le impuso una multa de 10.000 soles por no contar con la licencia de funcionamiento y el certificado de defensa civil.